primer día de trabajo, lo que se charló con el gobierno de Talca tiene que ver con una conectividad, sumarle más conectividad terrestre a partir de la apertura de Paso Pehuenche a carga pesada, en donde vamos a tener una transitabilidad obviamente mucho más eficiente y no va a estar cortado el paso durante 3 meses. Queremos agregarle una línea más de colectivos. Hoy día está funcionando una de las empresas con una línea que es discontinua por las inclemencias climáticas y esto no da previsibilidad por ahí al pasajero, por lo tanto el pasajero no viene. El pasajero no puede comprar un alojamiento y después no tener la conectividad para llegar. Bueno, esto me parece que se empieza a simplificar. El otro tema tiene que ver con que nosotros a partir de este segundo viaje con el contingente unido y con todos en el mismo objetivo, se planteó una ronda de negocios concretas. Nosotros no pretendemos ir a hacer vínculos solamente entre los gobiernos, sino la historia acá es hacer vínculo entre los privados, que son en definitiva los que van a terminar cerrando negocios que les sirvan a San Rafael y a la región sur. Por lo tanto, se hicieron dos muy buenas rondas de negocio. Y el tercer punto era una promoción, esta sí, en forma masiva, en la vendimia de Curicó, en donde bueno, hemos logrado, me parece, una visibilidad a un público enorme que atrae la vendimia de Curicó, y nosotros logramos conseguir que el gobierno chileno nos pusiera un stand y tuviéramos presencia sostenida, aparte de los medios de comunicación que el propio gobierno nos facilitó, las rondas de prensa también para que salga en forma masiva lo que nosotros íbamos a proponer. Y en la comuna de Romeral, que es una comuna que se encuentra sobre Paso Vergara, que Paso Vergara integra junto con Paso Pehuenche el sistema Pehuenche. Entonces nosotros en realidad estamos promocionando un sistema, ellos nos aportan el hecho de que se cree una tarjeta, que es esta tarjeta que les mostrábamos, es una tarjeta que tendría toda una información sumamente importante de la región sur de Mendoza, como también de la región del Maule, y esto tiene que ver con no solamente información puntual turística, sino comercial y con algunos descuentos, y nos parece una buena iniciativa que ellos están promoviendo y que nosotros tenemos que sumarnos a esto. Y bueno, son esos temas los que han quedado como tarea para la próxima, que la próxima va a ser dentro de muy poquito. Calculamos que ellos visitan nuestra región en el mes de mayo, cuando se da la Fiesta Nacional de la Ganadería, en donde la idea es que estén en Malargüe, en San Rafael, y que vean la fiesta, promocionando un producto turístico, este producto que tiene Alvear, que es la Fiesta Nacional de la Ganadería.